Estamos ahora con Humberto Zorrita Soto. ¿Cómo estás esta noche, Humberto? Bueno, la verdad, contento, disfrutando una gran función aquí en Los Mochis, en compañía de mis amigos y de mis hijos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece las instalaciones del Centro de Usos Múltiples que el día de hoy se está inaugurando oficialmente y el ambiente de la gente que está aquí? Bueno, la verdad, yo creo que la gente está muy contenta de ver un lugar muy bonito. En lo personal, pues yo muy contento porque pues es una arena que tiempo atrás nos hacía mucha falta a todos los boxeadores. Y la verdad, pues contento con este proceso que ya casi está por terminado. Y feliz y contento por esta inauguración. Tú fuiste campeón mundial. ¿Cómo ves el boxeo mochitense actualmente? Parece que cada vez va más y más en progreso. Tenemos el Centro Alto Rendimiento que está formando muchos boxeadores. ¿Qué te parece la formación de boxeadores mochitenses? Bueno, la verdad que estamos muy motivados porque somos muchos los peleadores de aquí de Los Mochis que han sido campeones mundiales. Por cierto, te digo que ha sido la primera ciudad en todo el mundo que ha tenido más campeones del mundo a la vez. La verdad, yo creo que la verdad es algo que ha llamado mucho la atención, Sinaloa, en especial Los Mochis. Ya entrando en materia de la pelea estelar de esta noche, Johnny González contra El Travieso, ¿cómo la ves? ¿Cómo la analizas? ¿Qué posibilidades ves y para esta pelea? Bueno, es una pelea dura, una pelea donde dos mexicanos pues siempre nos subimos al ring, entregamos en lo personal cuerpo, alma y corazón arriba del ring para poner el nombre de México en alto. Yo creo que esta pelea no va a ser la excepción. Son dos guerreros en el ring que tiene uno mucha experiencia y el otro pues una pegada muy fulminante. Yo creo que pues como mochiteco queremos que gane El Travieso, pero arriba del ring pasan cosas que a veces uno ni los espera. ¿Qué siente un boxeador momentos antes de subir al ring? Hay diferentes, hay muchas cosas, muchos nervios de diferentes tipos. Muchas gracias, un saludo a la gente de Los Mochis. No me canso de mandar un saludo a toda mi gente aquí en Los Mochis. Muchas gracias por ese apoyo a todos los deportistas.